Hola, mi nombre es Ricardo Moure y soy biólogo y doctor por la Universidad de Barcelona y divulgador en Big Bang Ciencia. Hendra, Marburgo, ébola y ahora COVID-19. ¿Por qué los murciélagos transmiten tantas enfermedades? ¿Nunca os lo habéis preguntado? Son el gran terror de las futuras pandemias. Pues tiene una explicación científica. Mirad, en primer lugar, los murciélagos son mamíferos como nosotros, por lo que es más fácil que sus virus puedan pasar a nosotros que los que tiene, por ejemplo, una serpiente o un pez. Pero claro, el mundo está lleno de mamíferos y no todos transmiten tantas enfermedades. ¿Por qué los murciélagos? Pues porque los murciélagos tienen algo que no tienen el resto de mamíferos y es que vuelan. Al volar, los murciélagos hacen algo tremendo y es que por la noche miles de murciélagos recorren un montón de kilómetros cuadrados y bueno, pues van pillando todos los virus y enfermedades que haya por allí y por el día se meten cientos, a veces cientos de miles de ellos a dormir en una pequeña cueva donde están todo el tiempo emitiendo aerosoles cuando hacen los chasquidos que utilizan para orientarse y echan tanta saliva que se van transmitiendo los virus entre ellos y terminan todos infectados. Vamos, no hacen ni confinamiento ni utilizan mascarilla. Pero además tienen algo más, y es que al volar utilizan tanta energía que utilizan un montón de productos de desecho que podrían hacer que su cuerpo reaccionase y su sistema inmune reaccionara tan fuerte que los acabase matando. Así que su sistema inmune es muy peculiar y les permite convivir con un montón de virus sin que esos virus les maten y sin ellos atacar al propio virus. Y eso hace que se conviertan en reservorios de cientos de enfermedades infecciosas. Pero ojo, si no les molestamos, no nos las transmitirán. Así que cuidando del medio ambiente, cuidamos de nuestra salud. Muchas gracias.